Trabajar con el transistor. Entonces, para hablar del transistor, recordemos que nosotros estamos viendo dispositivos de estado sólido, o sea, son electrónica pura. El transistor es considerado como uno de los semiconductores de más aplicaciones. Dentro de lo que sabemos de un transistor es dicen que un transistor es el acomodo de dos diodos de espaldas. O sea, es como si tuviéramos dos diodos espalda con espalda. Y normalmente se representa con este símbolo. Este símbolo es de transistor. El transistor va a tener tres patillas y siempre vamos a identificar el emisor, el conector y la base. Ok. Emisor es el que tiene la flecha, siempre el emisor va a ser el que tiene la flecha y el colector siempre va a estar en la parte, como decir, formando la Y, la E. El emisor, colector y base. ¿Qué otra característica tienen estas tres patas o tres patillas? Es que cada una tiene su función en particular. Por ejemplo, la base es la puerta que enlaza conector y emisor. Hasta que ella no sea excitada, no se produce un paso de conector a emisor. Entonces, la base, dentro de sus características que tiene, es que recibe una baja tensión. O sea, les digo, ustedes agarran un transistor de poder, le meten 12 voltios a la base y lo despedazan o dañan. ¿Por qué? Porque la base es tipo señal. Normalmente vamos a ver que en los sistemas de encendido la base va a ser excitada por el procesador, la unidad de control, y que la corriente, si la base es correctamente excitada, se va a proyectar de conector a emisor. Entonces vean algo, señores, vean que dice que si esto ocurre, o sea que si la base es excitada correctamente, acontece esto otro. Es una sucesión de eventos. Excito la base y se proyecta, hay paso de fluido, de corriente, de conector a emisor. Ok, dentro de otras características que tienen los transistores, además de tener tres patillas, se utilizan para conmutar por medios voltajes, o sea, por bajos voltajes, altos voltajes. Y hay de dos tipos, NPN y PNP. Vamos a ver un poquito de esto. Vean aquí, por ejemplo, estos son los tipos de transistor. Y dentro de los tipos de transistor tenemos PNP y NPN. ¿Cómo vamos a identificarlos? Por la flecha. La flecha la tiene el emisor. Entonces, donde esté la flecha es el emisor. La flecha puede tener dos condiciones: entra dentro del transistor o sale fuera del transistor. Vean la diferencia. Si entra la flecha en el diagrama, quiere decir que es un conductor PNP, que quiere decir penetra. O sea, me refiero yo, es positivo, negativo, positivo. Pero al tener la condición de que la flecha es entrante, uno dice que es PNP. O sea, la flecha penetra. Entonces uno hace esta analogía, penetra es que la flecha está adentro del transistor. Si este es el emisor, este es el conector y obviamente está la base. Segundo, tenemos la otra condición, NPN, no penetra. Vuelvo a hacer la analogía, no penetra. Me está entendiendo que no quiere decir eso, pero es que nos ayuda a interpretar cómo funciona el transistor. Entonces, esto que están viendo aquí, por ejemplo, no penetra, es esta parte que es el conector y esta parte que es el emisor, es saliente. O sea, la base es positiva, la base es negativa. Y si no está en el emisor, penetra y no penetra. ¿Entendieron eso todos? Cosas que están fácil. Ok, voy a utilizar este diagrama. Este diagrama compara un transistor con un relé. Todos saben cómo trabaja un relé, ¿verdad? Ya ustedes por lo menos están un poquito avanzados en eso. Por ejemplo, este es mi símbolo de batería, este es mi tierra y este es mi positivo de batería.
Y esto que está aquí es una bobina, y esto que está aquí es un interruptor a tierra. Entonces, la corriente va de más a menos solo si 2C se cierra y hace un circuito cerrado. Si eso pasa, esto se convierte en magnetismo y ocurre la otra condición, que se cierra el contacto. Esto era lo que comúnmente se utilizaba para conmutar corriente antes de que el plástico hiciera su aparición. Ahora vamos a ver cómo ese mismo proceso es llevado a cabo por el transistor. En este caso tenemos emisor y tenemos conector y tenemos base. Tenemos una fuente que es una batería de 12 voltios y su respectiva tierra y su respectivo positivo. Tenemos que este transistor es penetra, o sea, base positiva, muy bien. O negativa, no, penetra, o penetra, ¿qué dice la flecha? Penetra, entonces base negativa, vea. B, M, B. Pero recuerden que uno lee así, positivo, negativo, positivo. Entonces es P, N, P, penetra, ve la flecha hacia adentro. Y la N, el centro, es de negativo. Entonces su base es negativa. Entonces, vamos a notar la presencia de un resistor. ¿Qué función creen ustedes que tenga el resistor ese? Bueno, recuerden algo, siempre que se encuentre una resistencia hay una caída de voltaje. Entonces, si aquí se encuentran con 12 voltios, la función de la resistencia es hacer que el voltaje caiga, porque la base necesita un voltaje muy bajo para activarse. Supuestamente la resistencia lo que hace es el excedente de electricidad que hace el calor para que descienda. Sí, lo que pasa es que esos son conceptos, digamos, muy académicos y están bien, pero efectos de nosotros que ya estamos, digamos, en sistemas encendidos donde hay una resistencia y una caída de voltaje. ¿Dónde cae el voltaje? En la resistencia. ¿En qué se consume? En calor, si lo quiere ver así, porque de toda resistencia hay desprendimiento de calor. Una resistencia es una oposición al paso de la corriente. Entonces, al descender el voltaje, ya aquí tenemos un voltaje bien bajo para incitar a quién, la base. Entonces, aquí en este punto vemos cómo se conmutó o se cerró el interruptor y tocó negativo. Y la base era negativa, entonces por ende, de emisor a conector se establece un corriente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la corriente esta que está aquí es igual a esta corriente? ¿Sí o no? ¿Qué me diría usted, compañero? ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, ¿qué me diría usted? De emisor al conector, ¿ven que hay un paso de corriente? Que va de más a menos. ¿Está bien? Ok. ¿Qué diferencia hay entonces entre estos pasos de emisor a base? Es el amperaje. Aquí arriba yo puedo manejar 10, 8 amperios, pero aquí abajo manejo mili amperaje. O sea, que aquí yo estoy hablando de que el voltaje es aproximadamente 2,5 voltios y que el amperaje sigue siendo muy bajo, tal vez medio amperio, 50 mili amperios. Entonces vean lo que tengo aquí. Tengo lo mismo que un relay, pero hecho sin necesidad de contactos mecánicos. Entonces, la velocidad de disrupción o de corte es muy rápida. Los transistores pueden hacer cambios de estado muy rápidos. Emisor siempre va a estar identificado por una flecha. La flecha siempre lleva el sentido convencional de la corriente, de más a menos. Entonces, donde ella cierra, por ejemplo aquí, no es como la gente cree que la corriente le llega para acá,
sino más bien ella completa el circuito gracias a que se le dio lo que ella necesitaba, en este caso que necesitaba. Tierra. Entonces, donde ella cierra, le da tierra, al pasar aquí, ya por aquí, ya hay, digamos, había una puerta, la abrió, pasa por la calle Voltaje y la base no sufre daño alguno. Ahora, ¿qué pasa si yo no uso esta resistencia? Daño la base, porque yo necesito aquí muy poco voltaje, un poco voltaje para establecer un paso entre emisor y colector. Eso se llama transistor. Y el transistor, dentro de las características que tiene, repito, es que tiene que ser excitado en su base mediante la corriente ideal, pero la corriente ideal, pero que si es un PNP, lo existe con base negativa, que si es un NPN, lo existe con base positiva. Eso es lo fundamental. Luego, la resistencia, tiene que tener resistencia. Ahora la pregunta es la siguiente. Sabemos que en los sistemas modernos nosotros vamos a necesitar que la corriente primaria sea cortada. ¿Para qué queremos nosotros que la corriente primaria sea cortada? Vuelta a restablecer y cortada otra vez. Estoy hablando de la bobina, corriente primaria. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de que la corriente se abra y se cierre, se abra y se cierre, pase y no pase? ¿Cuál sería el propósito fundamental de que la corriente primaria sea primaria? Como ustedes ya vimos el platino, ¿verdad? Interesante, para que la corriente se acumule y salga, como necesidad, para que sea... Muy bien, todo depende del campo magnético. Voy a hacer ese dibujo aquí en la pizarra. En un principio era esto. Yo tenía una bobina, venía un arrollamiento que se llamaba primario, se empalmaba con un arrollamiento que se llamaba, que le ganaba por espiras y que me transmitía. ¿Cuál símbolo es este, señores? ¿Cuál es? Yo. No. Bujía, bujía. Recuérdenlo, bujía, este es el símbolo bujía. Entonces a este poste, que es el más de la bobina, se le llamaba 15. Y aquí, por ejemplo, aquí nosotros íbamos y llegábamos a un elemento llamado donde lo agarraba una leva de 5 o de 4, una leva, y hacía este sistema. Cada vez que la leva abría el platino, colapsaba el campo magnético. Cuando estaba pegado de más a menos, se establecía un paso de corriente. Esa corriente formaba un campo magnético aquí, un campo magnético amplio, mientras estuviera el platino cerrado. Cuando el platino abría, el campo colapsaba y se producía inducción en el secundario y me daba pie para producir una chispa. El sistema mecánicamente no cumplió con las expectativas, donde venía más compresión, con más compresión, con más alta revolución. Los controles de emisión de gases eran bastante violentos, bastante severos. Entonces se cambió eso a módulos. Ya habíamos hablado de los módulos. Habíamos hablado de los módulos. Entonces resulta ser que se estableció que este sistema tenía que ver cómo se lo sacaban de encima. Porque aunque era muy preciso, aquí tengo cuatro levas.